había poca agua. Y claro, y había regadores que se... El ayuntamiento sacaba pública subasta para regar todas las huertas del pueblo. Y no, mi padre era muchos años regador. Pero claro, te la cortaban y te quedabas a lo mejor a medio lavar. Porque además ahora los echas en remojo. Y las ropas que no se ensucian, como antes. Porque antes la gente no se cambiaba de ropa interior más que una vez a la semana. Y los calzoncillos, como los dejaban del campo y todo eso. Bueno, pues estoy con toda la ropa tendida, tras, y se me corta el agua. Pero vino una, la madre de una amiga, que se llamaba Jacinta, y dice, oye, ¿qué dice mi marido que nos baja? Enganchó la mula y el carro, y allá los baldes a medio lavar, y eso, a Najerilla. Yo con la burra solía ir, allá el que me pillaba más cerca. Teníamos un burro, pues allá le cargabas un cesto a cada lado, y allá echabas a un lado los cajones, a otro lado la ropa, y a otro... Íbamos allá, íbamos, preparábamos una bolsa, una balsa grande en el barranco, que es un barranco. Preparabas una balsa para que se abría mucho agua y después encima pues extendías una manta tendida grande, tenías cuatro piedras para que la tierra no se moviera y a lavar. Terminabas de lavar, si te parecía venías a casa y si era tiempo los tendías y hacías según. Pues yo desde los 14 años, cuando me... Y desde antes, pero desde que me salí de la escuela, pues bajábamos todos los días, todas las semanas, ahí abajo, que me di mucha rabia que lo cerrarían. Porque estaba, es verdad, la madre, la abuela de la Amelia era casi siempre la primera. Y me acuerdo que estábamos grabando, ¡hala, majas! Que luego llega el domingo, pasó mañana miércoles. Eran los lunes cuando se bajaba casi siempre a lavar. Y de allá, y con el balde a la cabeza y el cajón así, a subir por toda la cuesta esa, la M30, que entonces estaba toda de tierra, de barro, de... tenías que andar y subir desde allá, o sea que... La fuente que está todavía, donde estaba el lavadero ya se quitó, pero había un lavadero para lavar pues 10 o 12 personas al tiempo. Todo el tejado que había, y ahí se lavaba y otro, había dos, pero uno se lavaba y otro se aclaraba. En invierno esa agua estaba caliente, caliente, fue en invierno caliente, pero en el verano pues casi era mala de fría. Lavando la boca no tiene trabajo. O sea, hablas y todo lo que quieras. Yo aprendí a hacer punto porque era muy caprichosa. Y vi a una mujer que estaba enfrente de mí, muy viejita, que oí yo. Si meten el hilo, echan, uy, y sale el punto. Yo, sin decirle a nadie nada, cogí dos puntas de las de mi padre que tenía para arreglar cosas y esas, y con una lana hice, y se lo enseñé a mi padre, yo, mira, padre, he aprendido a hacer punto así. Mi padre más tardó que coger la bicicleta, bajar y comprarme unas agujas y una madeja de lana, ¿para qué aprendería? Y aprendí así a hacer punto. Mi madre sí, pero yo ya, para cuando yo ya no se salía cosas, pero ahí arriba. O sea, ibas buscando un sol, porque en esta calle, por ejemplo, no se puede parar de frío. Y se subía ahí arriba y ahí se reunían todas las que pasa como aquí. A pasarlo bien, a divertirse. Se juntaban, pues muchas, la abuela de Ismael, la tía Feliciana, la señora Guadalupe, otra que se llamaba Rosa, mi madre, la Ramos, la madre de Ismael y luego la abuela de Osvaldo, la Tomasa. Tengo
Mira, mi marido le pone el viernes la segunda ya. Mira, los diablos, mira, ese es. Y a los maridos de mis primas, los del mar, todos. Porque entonces era la matanza para el año. Que no había aquí carnicerías ni cosas para ir, ni perras para ir a comprarla. Y se hacía el cerdo y cuando se iba acabando, si había solución, pues se volvía a matar otro. Por lo general, casi hacían fiesta, no fiesta, pero a lo mejor se juntaba la familia. Se reunía la familia. Y ponían el morcillón, que es el morcillón grande, entre las morcillas. Y ese se juntaba a lo mejor la familia para cenar o comer una vez. Como celebrar eso, ¿verdad? Y se comían el morcillón que se decía para la fiesta de haber matado el cerdo. Sí, se ponía comida y si no te querías marchar al mor, como tenías carne por todas las partes y de todos los colores, dices, bueno, pues esto hacerla para la comida. Y ya siempre ponías más comida que la cuenta a las que estaban, porque venía la familia. Si estábamos cuñadas, hermanas o cosas, pues las mujeres por lo menos te reunías para hacer la labor. Estabas tres o cuatro, mira cómo ahora ya después iba, pues cada uno en su casa se apañaba. Pero antes no, te reunías y un día por lo menos se comían todos, claro. Y los niños también. Los chiquillos, claro, los chicos de uno y de otro, porque eran. Ya, ojo, una fiesta.